Muy buenos días, chicos. Muy buenos días con todos. ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo los está tratando un día lunes? ¿Lunes 12? Oh, por Dios. Oh, por Dios. Bueno, bien, chicos, ¿se me está escuchando correctamente? Ay, gracias, Steven. Justo estaba a punto de preguntar. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Dije yo, ¿no? Buenos días, buenos días, Luis. Buenos días, Brenda. Buenos días a los 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52, 52, 52, A los 51, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 53. 53 que estamos conectados en esta mañana, chicos. Estamos entrando a la semana 7. Buen día, Milton, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva semana. Esta semana es tu examen, ¿no? Ya, bueno. Uh, sí, este domingo es tu examen. Ya imagino que te van a decir a ti algunas indicaciones, eh, lo que tienes que hacer, lo que tienes que llevar, lo que no tienes que llevar para ese día domingo. Eh, ustedes ya saben que el proceso de admisión uh, terminó el día de ayer, más que todo para la gente del de, eh, área A. Eh, no he visto su examen, por si acaso no sé nada de lo que han preguntado de admisión, pero por lo mismo que eh, los chicos comentaban afuera, era que el examen ha estado, ¿cómo decían? Accesible, ¿no? ¿no? A mí me dijeron que estaba, bueno, a mí no, yo escuché por YouTube, seguía una página por ahí que estaba transmitiendo en vivo y dijeron que estaba mejor que el examen que anterior, el que habían anulado. No sé tampoco qué nivel ha estado el examen anterior, pero por la misma boca de los chicos que salían, le preguntaron y dijeron que estaba mejor, o sea, estaba más accesible que el examen anterior. ¿no? La verdad, no sé en qué... Eh, que como dije, no sé qué han preguntado, pero todo examen que salga de eh, San Marcos para ustedes es una herramienta de práctica, de verdad. Tienen que practicar, practicar. Si hay un material, háganlo, practiquenlo. Y de esa manera se van a recordar, al menos hasta lo que estamos trabajando en la semana 6, ¿no? Hasta la semana 6. Ponemos temas que no... ¿Qué no había en el temario? ¿Qué ha venido? Diagrama de flujo. El diagrama de flujo está en el temario. El temario es también lo que es construcciones, vistas, suficiencia de datos, lo que es eh, eventos deportivos, parentescos, eh, gráficas, estadísticas. No sé cómo no sé qué ha venido, pero bueno, que no esté en el temario, me parece ahí sí. Si es correcto, ahí sí me parece eh, grave, ¿no? Generalmente el temario que tiene la OCA, chicos, ah, en física, ah, bueno, yo no voy a hablar de física porque no entiendo o no sé lo que trabajan en física, pero lo que yo sé hasta este momento es que el mismo temario que trabajamos en la pre, semana tras semana, es el mismo temario que trabaja la OCA, es lo que yo sé, al menos en RM. ¿eh? No sé el resto. Pero al menos en RM, sé que eso está eh, ya totalmente cubierto. Hasta incluso nos hicieron poner, si no me equivoco, el tema de conteo de figuras en RM, que antes no había. Pero como está dentro del contenido de eh, admisión, nosotros, por ser PRE, también tenemos que respetar. Es toda la seguidilla. Lo que hace la OCA, hacemos nosotros. Eh, repito, me baso en lo que yo conozco, que es la parte de RM. Lo demás, como te dije, yo no puedo decirlo porque no, no lo conozco en sí. Ya, Pero bueno, esperemos que los amigos que hayan postulado se haya ido súper bien. Ojalá todo ha sido factible para ellos. Y si pues hay algún contratiempo que ha aparecido, ojalá, ojalá, ojalá lo puedan, lo podrían o puedan haber solventado, ¿no? Yo me refiero más que todo a las prohibiciones que justamente el día de ayer me, me percaté en, en los exámenes, que primero decían que no podían ir con, bueno, ya saben, ¿no? En el, no nada, nada con, ¿cómo dijeron? Eh, chompa. No, no quieren casacas, nada de casacas, eso fue admisión. ¿eh? Y luego escuché que no querían que vayan con pantalón jean, tienen que ir con buzo, con algo, no sé por qué razón. No sé si ha sido cierto o no, pero los que comentaban en YouTube, en la transmisión en vivo, comenzaban a decir eso, ¿no? Que el día sábado también pasó lo mismo, que no dejaban entrar gente con jean. Las chicas con cabello amarrado, los chicos tienen que ser este con cabello corto, nada de pulseras, de gaveritos, ni de aretitos, nada, polo manga larga, de algodón todavía, si es posible, o sea, todas las cositas que eh, hubieron el día sábado y el día domingo, si para ustedes también va a haber algo. Que los van a condicionar, los van a avisar. Así que estén atentos a cualquier información que les dé el tutor o tutora que ustedes tienen. ¿ya? A ver, sí, también creo que es eso, Miguel, por la correa, ¿no? Es que de verdad, ahora la tecnología, como te dije, es buena para muchas cosas, pero también es mala para otras, ¿correcto? Te da la forma de, hoy, ¿sabes qué? El diablito de costado, ¿no? Puedes plagiar por la correa, usa los lentes, no sé, con rayos X, con conexión Wi-Fi, todo lo que puede existir porque la parte tecnológica también lo admite. Eso es así, o sea, no podemos pararlo, ¿no? Son de, detalles, como te dije, que eh, ocurren y que uno, pues. Eh, a veces por la tentación, la desesperación también que quizás algunos de ellos habrían tenido antes eh, les ha llevado a tener esa forma de entrar al examen. Espero que eh, no vuelva a suceder, más que todo en San Marcos y que a ustedes obviamente se les vaya les vaya muy bien. Claro, más que todo ha sido por eso, es la salvaguarda. San Marcos ya no tiene, no sabe qué más hacer han bloqueado, hasta tienen ese, ¿cómo se llama? Bloqueador de señal, ¿no? Bloqueador de señal, lo que tienen los penales ahí para que no en agua, fi nada, nada, na, ya na, nada. Tienen eso, pero aún así, ¿no? Como te decía, la tecnología es muy buena para muchas cosas, nos ayuda, pero también nos trae algunos percances de tentación que alguno de nosotros puede caer. Ustedes, chicos, no caigan. La pre por si acaso no tiene ayuda, no hay no hay WhatsApp que ayuda a profesor, no existe, eso no existe. Solamente la pre se maneja con las clases, con los tutoriales que ustedes pueden tener, clases grabadas, la parte de eh, consulta académica, la maratones, todo eso, todo eso tiene la pre para ustedes, pero afuera de eso no existe, no hay nada, nada, nada. Que eh, les diga, me van a ayudar por acá o allá. No, eso nosotros no hacemos, ¿ya? Para nada. Así que no crean, no crean, eso es mentira. Bien, chiquitines, ahora sí, nos hemos relajado un ratito y ahora vamos a trabajar esta semana número 7. Eh, como yo te dije la semana anterior, la semana seis para ti ha sido una semana, ay, no, una semana de descansito. En el motivo porque solamente teníamos problemas lógicos, no había más, pero también te comenté que en la semana 7, hoy justamente, también tenemos únicamente un tema que es la parte netamente lógica. Semanas 6 y 7 solamente trabajamos con cuestión de RM, no hay acompañante, no hay nada, no hay geometría aritmética ni álgebra en sí para poder calcular algo. Pero la diferencia de la semana 7 con la semana anterior es que ahora sí necesitas tu práctica que has hecho, ¿no? En la anterior, de crear alguna relación para algún arreglo, ¿no? Tú has hecho eso la semana pasada. Ahora, esa relación matemática que has podido practicar en la semana 6, la tienes que trabajar también en la semana 7. Pero no solamente vas a crear por crear. Yo siempre he dicho algo muy, muy cierto. Si existe algo que a ti te ayuda a minimizar el tiempo de solución, así sea tomar algo de geometría o algo de aritmética o algo de álgebra, pero a ti te ayuda, pues úsalo. Úsalo. Si está ahí, úsalo. No, ah, no, no es RM, no voy a tocar. Chicos, si te ayuda a ganar tiempo. Hazlo. Tienes que hacerlo. Y eso también forma parte de tu estrategia de resolver un problema. Por ejemplo, en la parte de inductivo simple o al igual que inductivo geométrico, ustedes conocen que la palabra inductivo, inducir, no o sea, voy a inducirte a tal cosa. ¿Qué es lo que se refiere? Que a ti te van a dar secuencias de figuras o secuencias de, de palabras y te van a decir, ¿no? Eh, siguiendo la secuencia en la figura 50, ¿no? ¿Cuántas bolitas pintadas puede existir? O si es la parte de letras en un arreglo triangular o arreglo cuadrangular o arreglo de forma de rombo, pirámide, de la forma que sea. Si yo tengo cuatro letras o cinco letras, ¿de cuántas formas diferentes puedo leer tal palabra? sea de una forma o sea de la otra. La inducción siempre arranca de chiquitito. ¿A qué me refiero? Tú vas a crear una relación matemática para una figura o para una parte del arreglo. Cuando lo creas, vas a probar esa misma relación para una figura un poquito más grande o para un arreglo con un poquito más de letras. La misma relación la vas a probar. Y esta misma relación que tú has creado, vas a probar a la tercera, más figuritas o de repente más palabras si es un arreglo. Y acá tú ya comienzas a inducir. Si lo que yo he creado de forma numérica, matemática, para una figura chiquita, y eso mismo lo probé a la segunda y me funcionó, y eso mismo lo probé para la tercera y me funcionó, la inducción numérica dice que es así. Si se cumple para uno, se cumple para dos, se cumple para tres, se va a cumplir para cualquier tamaño que tenga esa figura o cualquier tamaño que tenga ese arreglo. La inducción se trabaja de esa manera, ¿correcto? Pero aquí va mi ayuda. Profesora, profesora, yo para crear algo desde cero me voy a demorar. Quizás eh, acá lo puedo hacer porque es práctico, pero en un examen me puedo poner nerviosa o quizás mi mente se pone en blanco y crear una relación numérica o algo matemático para la figura 1 me demore no como debería ser un examen. Bien chiquitín, aquí viene la ayuda que te quiero comentar. Como te dije hace un momento, tú tienes que usar las cosas que ya existen. Por ejemplo, Tú puedes usar en tu creación la suma de los números naturales. Chicos, esta relación de la suma, alguien lo creó. Alguien ya lo indujo y dijo, si sumas consecutivos, siempre será n por n más 1 entre 2. Alguien ya hizo esto. Aprovechate que esto existe y lo tomas. ¿Qué es lo que generalmente hago yo? Algo que ya existe, yo lo adecuo, lo moldeo a lo que yo necesito. Lo tomo como si fuera plastilina y lo voy moldeando. Lo moldeo, lo moldeo, lo moldeo. ¿A qué me refiero con moldear? Profesor, de repente en vez de ponerle más uno, le pongo menos uno. O quizás a todo eso le agrego eh, por dos. Eso es moldear. Le doy la forma a lo que yo necesito. A lo que ya existe, yo lo tomo y lo comienzo a moldear. Lo moldeas, lo moldeas, lo moldeas a lo que tú realmente necesitas. No solamente puedes usar los naturales, tú también puedes usar la suma de los números pares, que sabes que es de la forma n por n más 1. Alguien ya lo hizo, si se adecúa a lo que yo quiero, simplemente lo agarro, lo moldeo y lo tomo. Ya está. Igual puedo usar la suma de impares, la suma de cuadrados, la suma de productos binarios o de repente la suma de los cubos o quizás también alguna sucesión, por si acaso. Una progresión aritmética también es parte de un proceso inductivo, es parte de. Todo jala a otra cosa, es parte de. Pero lo que yo quiero que el día de hoy tú tengas en mente es justamente hacer esto. Si por A o B nos cuesta crear algo numérico desde cero, chiquitín, si te ayuda, tómalo, sin ningún inconveniente. Si te ayuda, lo tomo, lo moldeo a lo que yo quiero, le doy la forma, como ustedes dicen, y comienzo a aplicar para la figura 1, 2 y 3. Lo mismo pasa para cualquier arreglo. ¿Vale? Muy bien, chiquitín. Esta es la idea inicial y siguiendo esta idea, vamos a entrar dentro del PPT. Hay problemas bastante interesantes que nos han dado, así que vamos a comentarlo también cada uno de ellos, ¿ya? Primer tema, inductivo simple. Ustedes también tienen esto en su parte de Word o parte de PDF que le dan. Y acá nos dicen lo siguiente, ¿no? A lo largo del tiempo, las ciencias en general se han desarrollado a partir de observaciones particulares sobre las cuales se han establecido teorías y reglas generales. El método que usan los científicos para poder examinar sus conjeturas y llevar a convertirlas en teorías, leyes o teoremas se conoce como razonamiento inductivo. Es obvio, cualquiera prueba para chiquito y luego lo comienza a generalizar. El razonamiento inductivo, dice, se caracteriza por la observación y el análisis de un número limitado de situaciones. Para luego llegar a una conclusión. Y aquí está. El número limitado generalmente es tres o cuatro. Tres figuras o como máximo cuatro figuras. Tú las analizas y cumpliendo esas cuatro figuras, tú ya puedes llegar a una forma general. Esa es la idea de inducción. Luego, es decir, mediante análisis de experimentos sencillos con las mismas características y esto es cierto esta parte si te dice lo que tú has creado en la figura 1 esto mismo lo debes probar en la figura 2 por eso dice con las mismas características del problema original se debe llevar a resultados que al ser relacionados nos permitan llegar a conclusiones con una amplia probabilidad de certeza a las que vas a llamar caso general. Acá justamente te han dicho, no caso particular, caso sencillo, vas a probarlo para uno, para dos, para tres, a veces para cuatro y cuando lo haces tus pruebitas, ahora sí vas a llevarlo a una forma general, ¿ya? La inducción siempre comienza así, algo chiquitito para uno, luego eso mismo, lo pruebo para dos, eso mismo para tres. Si me funciona, ya puedo generalizarlo para cualquier tamaño de figura. ¿Ya? Muy bien. Acá vamos a hacerte una pequeña acotación porque es correcto lo que dice aquí. Si yo me voy a la parte, ¿cómo se dice? ¿No? Bien pegada, pegadita, pegadita a la línea matemática, esto no sería suficiente. Por esa razón, acá nos dicen esto. Para que esta conclusión que estás probando acá sea verdadera y luego aplicar a situaciones análogas, se requiere una demostración matemática, o sea, un poquito más elaborado. Pero nosotros, a este nivel, nivel pre, no vamos a demostrar, esto no vamos a hacer, no nos corresponde tampoco, sino vamos a asumir que la conclusión para la figura 2000, para la figura 50, es válida para una infinidad de situaciones análogas. Por esa razón la llamamos inductivo simple, por si acaso. Cuando estamos acá nivel preparación, Tú vas a asumir que para la figura 50, lo que tú has creado y funciona para uno, para dos, para tres, para cuatro, esto que has creado también va a funcionar para la figura 2000. Y ahí termina el problema. Pero en algún momento. Cuando tú estés en la universidad y te toque un curso tal, si vas, repito, a carreras como economía o administración, o la parte de eh, ingenierías, cualquiera de ellas, o la parte obviamente de ciencias, sí te van a exigir que demuestres numéricamente que esta inducción que has hecho es correcta para la figura 2000. Nosotros no hacemos demostración numérica, sino que simplemente nos llevamos asumiendo que también se va a cumplir lo que he creado para la figura 2000, ¿correcto? Eso te está diciendo en esta partecita. Te hago la cotación porque no vaya a ser que algún día, cuando estés en un curso en la universidad, Profesora, fácil, ta, 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 figura o problema para la, el H50, se cumple tal. No, en la universidad ya es totalmente diferente. ¿Ya? Muy bien, chicos. Hecho todo lo que está acá, vamos a entrar a un primer ejemplo que nos han dado. Bastante sencillo este ejemplo. Solamente sumas. Yo le llamo sencillo porque involucra sumas y tú sí sabes sumar. Por si acaso, lo llamo así. Dice así el ejemplo 1. En su preparación para ingresar a la universidad, Juanito se propone resolver una cierta cantidad de problemas cada semana, de acuerdo a la siguiente secuencia. En la semana 1, dice el amigo Juanito, va a ser 2 más 4 más 6 problemas. Acá en suma, en la semana 1, acá hay 12. ¿Correcto? Luego, en la semana 2 va a ser 2, 4, 6 y 8 problemas. 12 más 8 en la semana 2 va a ser 20. ¿Correcto? En la semana 3 va a ser 8 más y 10 más que la anterior. Ya, o sea, va a ser 20 más 8 más 10, perdón. En la semana 3 va a ser 30. Y así va a ser, dice, en total, ¿no? Me preguntan en qué semana va a resolver el 156 problemas en total. ¿Correcto? 156 problemas en total. Chicos, acá hay algo también que me olvidé comentarte. Esto de crear relaciones numéricas para una secuencia de figuras o secuencia de eh, eventos que te, a ti te dan, es netamente tuyo. Lo que tú piensas no va a ser lo mismo que piense tu amiguito o que piense yo o lo que esté en el PPT. Quizás podemos coincidir, pero no siempre es lo mismo. Eso tengan presente. Si tu relación que tú has creado... Uses lo que uses, funciona para uno, dos y tres, esa es tu creación propia. Si alguien empezó diferente, también cumplió para uno, dos y tres y le funciona, es otra creación. Las creaciones, como te dije, no son iguales a veces una con otra persona. Todo se maneja de forma independiente. Que coincidamos sería otra posibilidad pero que sean lo mismo, no, ¿correcto? No. Muy bien, acá está 12, chicos, acá está 20 y acá está 30, ¿ya? Vamos a crear algo, a ver qué sucede. Tú sabes que 12, si no me equivoco, eso es 3 por 4, ¿no? 3 por 4 es 12, 20 es 4 por 5, ¿está bien? Sí, ¿no? 30 es 5 por 6, ya, suficiente. Hemos pensado así, ¿no? 12 es 3 por 4, 20 es 4 por 5, 30 es 5 por 6. Ahora tienes que darle la forma, vas a moldear. Si acá aparece, mira, acá aparece semana 1, ¿vale? Acá comienza con 3. ¿Qué le has hecho, profesora? Le sumé más 2. Muy bien. Si acá está semana 2 y acá aparece 4, mira, ¿qué has hecho? Le he sumado más 2. Muy bien, si acá está semana 3 y acá aparece 5, ¿qué le has hecho? Le he sumado más 2. Y el siguiente solamente es su consecutivo. El siguiente va a ser su consecutivo. Como tú no sabes en qué semana será, le puedes llamar así. Sea la semana X. No sé qué semana es. Semana X. ¿Cuál va a ser la cantidad de problemas que va a resolver? Si acá es X, acá va a ser pues X más 2, siempre le sumo 2. Y del costado va a ser de este su consecutivo, va a ser X más 3, ¿correcto? ¿Qué te dice el problema? En total se ha hecho 156. Lo vas a igualar a 156. Ahora, Tienes esto, x más 2 por x más 3 me da 156. ¿Qué valor tomaría x? A ver, ¿quién me da 156? Puede ser, aquí voy a darle valores ¿eh? para que sea más rápido. Si es 9, acá sería 11. Si x vale 9, acá sería 12. 12 por 11 no me da 156. No, 12 por 11 no me da 156. A mí me da 132. X no puede ser 9. X no es 9. Ahora a X le voy a poner 10, vamos a ver qué sucede. X que sea 10. Si X vale 10, acá va a ser 12 por 13. 12 por 13 sí me da 156. Por lo tanto, X es 10. Si X es 10, quiere decir que 156 problemas lo va a hacer en la semana 10. Y esa es justamente tu respuesta. Repito, como acá está X más 2 y acá X más 3, lo que yo he hecho solamente es darle valores a X. Le voy a dar 9, con 9 no me funciona, me sale 132. Ah, ya, 9 no es. Si x es 10, acá tengo 12 por 13. 12 por 13 sí me da 156. Quiere decir que x vale 10. Si x es 10, la semana que él hace 156 problemas es en la semana 10. La respuesta me sale avioncito. ¿Ya? Muy bien, chicos. Esto es un problema de inducción. Le doy la forma 12, la forma 20 a 30 y luego comienzo a relacionar. Si es 1 acá, más 2 para que sea 3. Si es 2 acá, más 2 para que sea 4. Si es 3 acá, más 2 para que sea 5. Y luego el siguiente solamente es su consecutivo. ¿Ya? Muy bien, chiquis. ¿Se entendió el ejemplo inicial? A ver. ¿Se entendió ejemplo 1? Sí, genial. Voy a limpiarlo para que se vea acá la solución. A ver acá cómo lo han hecho. Ah, lo han hecho igual, pero ¿por qué han hecho así? Semana 1, 1 más 2. Semana 2, 2 más 2. Bueno, una forma o la otra, la respuesta es igual. Como te dije. Todos podemos hacer diferentes formas de creaciones, pero siempre llegamos a la misma respuesta. Si tu creación se cumple para uno, dos y tres, suficiente, ya puedes generalizar para los demás. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver ahora el ejemplo número dos. El ejemplo dos, el ejemplo dos. El ejemplo dos dice así: el arreglo, el arreglo numérico mostrado. Calcule el número ubicado en la parte superior del triángulo de la figura 8. Allá. Me están pidiendo por estos, los que están arriba. 3, 8, 20, 48. A ver, si acá es 3, ¿cómo lo puedo poner? O sea, le puedo poner como 2 por 1 más 1. ¿Sí me da 3? Sí. Acá puedo ponerlo como 2 por, a ver, sería 2 por 1, 2 por 2 más 4. Mm, ya. Ojo, estoy tentando mi creación. ¿eh? Si no me funciona, yo hago otra. Es la idea. Pruebo. Si no funciona, hago otra. Si por acá explota... Ah, ya, esta no es. Debo cumplir o hacer otra forma de creación. Acá es 20, acá puede ser, si todos son 2, 2 por 3 sería 6 y acá sería 14, ¿no? 14, pues acá debe ser 14. Y acá sería 2 por 4, que me da 8, y acá sería 40, eso es mucho. Mucho, mucho, mucho. No, no me gusta esto. A ver si fuera 2 por 2 al cuadrado menos 1. ¿No? 2 al cubo menos 0. 2 a la cuarta más 4. No, no funciona tampoco con cuadrados. Ya. A ver, no es esto. No funciona con cuadrados alguna relación podemos poner, a ver si no es 3, con 3 puede ser, a ver, a ver, a ver, a ver, 3 por 1, ya, 3 por 1 es 1, acá sería 3 por 2, sería 6 más 2, acá sería 3 por 3, no, tampoco, no me gusta, no me gusta. Otra relación que se pueda crear para que me salga 3, para que me salga 1. A ver, mmm, esto es 4 por 2, definitivamente. Este 20 es como decir 4 por 5, ¿correcto? 4 por 2, 4 por 5. Este de acá es como decir 4 por... 16, no, 4 por 12, ¿no? 12 por 4, 48. ¿Y acá cómo es? Acá sería 3 por 2 a la 0. 1. 3 por 2 a la 1. 4 por 2 a la 1. 5 sería, acá ya me malió. ¿Ya ves? O sea, 2 al cuadrado más 1 le da 5. Mm, sí. Acá 12. 2 al cubo. 8. 8 más 4. Ya. 2 a la 1 más 0. 2 a la 2 más 1. 2 al cubo más 4. No sé por qué, pero no me está gustando tampoco. No. Mucho. Mucho, mucho, mucho. A ver, no me ha funcionado con ninguna. Vamos a ver qué han hecho acá. A ver, a ver, 3. Acá es 8, ya 3, 8, 20, 48. Genial, de ahí no hay problema. 1 más 2, 3, 2 a la 0. Ya, eso sí hice. Sí puse, ¿no? Acá no sería 2 más 2. 4 por 2, claro, 4 por 2 a la 1. Sí que queda 8. Acá sería 4 por. Ah, acá han puesto el 3. Ya, 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 ya. Mira, creo que ya entendí. 1, 1 más 2, 2 a la 0 es 1. No pasa nada. Figura 2, acá es 2 más 2 por 2 a la 1. 4 por 2 me da el de arriba. 8. Figura 3, si acá es figura 3, acá es 3 más 2, que sería 5, y acá sería 5 por 4, me da 20. Si es figura 4, acá es 4 también más 2, que sería 6, y 6 por 2 al cubo, 2 al cubo será 8. Se acabó ahora sí. Como yo quiero figura 8 en la figura 8, entonces será así. Figura 8, acá también va el 8. El más 2, más 2, más 2, más 2 es fijo, siempre es más 2. Ahora acá, si es figura 1, el exponente es 0. Si es figura 2, el exponente es 1. Si es figura 3, el exponente es 2. Si es figura 8, el exponente debe ser 7, ¿correcto? 2 a la séptima, 2 a la quinta es 32. 2 a la sexta es 64. 2 a la séptima es 128, ¿correcto? 2 a la séptima es 128. 8 más 2 me da 10. 128 por 10, acá me sale 1280. La respuesta también estaba en avioncito. Ahí está, chicos. Ahí está. A veces, ustedes también tienen que entenderse, tienen que ser pacientes, chicos. A veces, la primera creación que tú hagas no te funciona. Y tú no estás mal, sino que hay que acomodar los números de forma correcta. ¿no? A la segunda no me funciona, tampoco a la tercera. Y acá, mira, haciendo de esta manera, estaba cerca. Acá puse 4 por 1, acá puse 4 por 5. Debí agarrar ese 5, no lo entendí así. En fin, pero también puedo sacarlo y me sale de esta forma. Las creaciones, como te dije, son de distintas maneras y tú puedes tener también tu propia creación. La idea es que si pruebas para uno, dos y tres, también puedas generalizarlo para cualquier tamaño de figura. ¿Ya? Muy bien, chicos. ¡Wow! Vamos a avanzar porque si no, no voy a terminar. Vamos ahora, chicos, al ejemplo número tres. Y acá me dan un arreglo de palabras y me dicen: en el siguiente arreglo de letras, ¿de cuántas maneras diferentes se puede leer la palabra crítica, considerando igual distancia mínima de una letra a otra en cada lectura? ¿Vale? Este tipo de problemas creo yo que en algunos colegios, quizás no todos, en algunos colegios sí les dieron una pequeña formulita, ¿no? Esa formulita para saber pues de cuántas formas hay que leer una palabra dentro de un arreglo triangular. No te preocupes si no recuerdas, acá te vamos a hacer recordar y e inclusive lo vamos a hacer de maneras distintas para que veas las opciones de resolución de un problema. La primera forma es la que tú conoces. Cuando tú nada más tienes una letra, o sea, solamente tengo la letra C, ¿cuántas formas de leer C hay? Solamente hay uno. Formas de leer un. Si ahora tengo dos letras, tengo C y R, ahora tengo las dos. Quiero leer... No, no, nada más. Ser. Ser. Formas de leer CR, acaba va a haber 1 más 1. Acá hay dos formas de leer. Si ahora le agrego tres letras y quiero leer CRI, cri 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 cri, CRI, CRI acá va a haber 1, 2, 3, 4. Cuatro formas de leer CRI. ¿Correcto? Y ahora, chicos, si lo pueden generalizar. Mira. Este 1, este 2 y este 4. Este 4, tú sabes que es 2 al cuadrado. Este 2, eso es 2 a la 1. Y este 1, tú lo puedes poner como 2 a la 0. Ahora relaciono. Si nada más tuviera una letra, el exponente es 0. Si tuviera dos letras ese arreglo, el exponente es 1. Si hubiera tres letras en ese arreglo, el exponente es 2. Por lo tanto, si en el arreglo hubiese n letras, las formas de leer será 2 elevado a la n menos 1. Esta relación, la mayoría, si en el colegio lo han visto, lo deben de recordar, ¿correcto? Y eso justamente, chicos, es la primera forma que acá te han puesto. Generalizando, la palabra crítica tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiene siete letras. Si n vale 7, eso va a ser 2 a la 7 menos 1, que será 2 a la sexta. Y 2 a la sexta, eso te da 64. ¿Correcto? 64. ¿Cuál es el pequeño problema que tiene esta relación que tú conoces o que acá acabamos de crear? Chicos, lo voy a decir solamente por esta vez. Y espero que lo recuerdes. Estas relaciones de inducción para con esta forma solamente se cumplen para palabras que tengan letras distintas. O mejor dicho, con palabras donde ninguna letra se repite. Crítica, ahí está. Las palabras son únicas y no puedo repetir. Pero si yo tengo la palabra carretera, Estoy repitiendo la R, ¿no? Carretera. O si yo tengo la palabra lluvia, lluvia, tengo la palabra L que se repite. Lo mismo pasa con llavero o llave. También se repiten las palabras. Cuando tú tengas palabras con letras repetidas, llavero, carrizo, carrete, eh, lluvia, lo que a ti te vean. Esta relación ya no te va a funcionar. Lastimosamente, ya no te funciona. Y te obliga a crear nuevamente una relación desde cero. Pero justamente para que eso no lo hagas, te vamos a hacer recordar algo, algo que también tú conoces. Y esta forma de resolución que te vamos a hacer recordar. Tú sí sabes quién es. Me refiero netamente al triángulo de Pascal. Creo que todos recordamos el triángulo de Pascal, que nos decía que los bordes siempre eran la unidad y luego comenzabas a sumar, ¿no? uno más uno, acá era dos, uno más dos, acá era tres, dos más uno, tres, y comenzabas a sumar toditito. Ese triángulo de Pascal, chicos, también es una forma de resolución dentro de un problema que sea de letras. ¿Qué debo de contar? Únicamente lo que llega al final. 1 más 5 me da 6. 5 más 10 me da 15. 10 más 10, 20. 10 más 5, 15. 5 más 1, 6. Este 1 baja solito. Y el de acá también baja solito. Las formas de leer crítica solamente sumo la última línea. Suma los números que han llegado a la última línea. Y también te va a salir 64, ¿correcto? También nos va a salir 64. ¿Por qué creo yo, y quiero también que tú lo tomes así, que el triángulo de Pascal es una mejor estrategia que la anterior? Porque chicos, tú sí puedes usar triángulo de Pascal en palabras que se repiten. Sí puedo usar Pascal en lluvia. Sí puedo usar Pascal en carretera, en carrizo. Ya no tengo que hacer otra inducción. Ya no. Sino que únicamente aplico el triángulo de Pascal. Si esto lo practicamos y si te queda grabadito, vas a ver que esto es bien, bien sencillo. Esto para ustedes debe ser su mejor opción. ¿Por qué? Porque te ayuda tanto para letras que sean distintas como también para letras que se repiten. Esa es la ventaja que tiene el triángulo de Pascal o en este caso el conteo de Pascal. Pero Pascal no queda ahí. Pascal tiene algo muy interesante. Y acá... También se deben de dar cuenta. Mira. Si yo pongo acá 1, acá es 1, 1, 1, 1 más 1, acá es 2, acá baja 1. Suficiente con esto. Si tú sumas lo que hay en este piso, es 1. Si tú sumas lo que hay solamente en este piso celeste, 1 más 1, acá hay 2. Si tú sumas lo que hay en el tercer piso, Acá hay 1 más 2 más 1, eso es 4. ¿Qué te percatas? Que el triángulo de Pascal de un piso a otro funciona multiplicándolo por 2, por 2, por 2. Eso quiere decir que si aquí hay 4, en esta fila 3, aquí va a llegar el doble, acá llega 8, acá llega el doble, 16, acá llega el doble. 32, ya acá llega el doble, 64, y es lo mismo que te salió en las anteriores. El triángulo de Pascal también tiene este ayuda, el dobleteo de fila por fila, para que también puedas encontrar tu respuesta de manera inmediata. ¿Correcto? Muy bien, chicos, lo voy a limpiar. Eso justamente está acá, mira, el doble, el doble, el doble, el doble, el doble, y tengo el total que es 64. Sigue siendo la misma clave, respuesta casita. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver ahora otro ejemplo más, un ejemplo más, y acá te han dado la palabra ñañito. A ver, a ver, ñañito. Quiero leer, dice, de cuántas formas diferentes. Se puede leer la palabra ñañito considerando igual distancia mínima de una letra en cada lectura. Profesora, profesora, acá tengo un detalle, mire. Si yo empiezo en esta ñ, leo así, ñañito, acabo acá, correcto. Pero también puedo empezar en esta ñ. Y hago así, mira. ña y luego regreso. Ñi, to. Tengo ahí dos opciones. Comienzo arriba y termino en esta O. Y también comienzo en esta fila, en esta ñ, subo, regreso a la misma ñ y ahora sí bajo. Tengo dos opciones. Chiquitín. Empezar por la opción verde. Ustedes la conocen. Pueden hacer de forma directa el triángulo de Pascal. 1, 1, 1 y sumo. 1 más 1 me da 2. De acá baja 2 más 1, 3. 2 más 1, 3. A 4. 3 más 3, 6. 3 más 1, 4. Bajo, bajo. Acá será 1. 1 más 4, 5. 10. 10, 5 y 1. Sumando todo, acá me sale 32. El verde me sale 32. 32, 32 formas. Ahora voy a leer si yo empiezo en la n de la fila 3. Correcto. Hago lo siguiente, mira. También le pongo 1. 1, 1, 1. Y ahora comienzo a sumar. 1 más 1, acá llegan 2. 1 más 1, acá llegan 2. Hasta aquí tú has leído ña. Nada más. a. Ahora vas a regresar. Ah, ya voy a volver. Le cambio de color. Este 2 va a bajar. Baja aquí. Baja con 2. Este 2 va a bajar. Baja aquí. Baja con 2. El 2 también se va a la ñ del centro. 2 por acá. 2 por acá. Acá me dan 4. ¿Correcto? Acá me dan 4. Ya, chicos, lo que viene sigue siendo pascal. Mira, 4 más 2, 6. 4 más 2, 6. Este 2 baja, este 2 baja. Ya has leído ñañí. Ña. Sigue leyendo. 2 más 6, 8. 6 más 6, 12. 6 más 2, 8. El 2 baja y el 2 baja. Sigamos leyendo. 2 más 8, 10. 8 más 12, 20. 12 más 8, 20. 8 más 2, 10. El 2 baja y el 2 baja. Sumamos lo que llega al final. Suma, suma lo que está acá. Acá hay 20 más 20, 40, 50, 60, 62 más 2. Todo esto en suma es 64. ¿Qué hago? Sumo ambas opciones. La verde más la rosadita. Sumando ambos me sale 96. Y eso, chicos, es mi respuesta. La clave es enanito. ¿Correcto? ¿Se entendió el conteo? A ver. Chicos, ¿se entendió el conteo que hemos hecho acá? He empezado ahora en la ñ de la fila 3. Solamente en esta ñ. Subí para leer ña, luego bajé para leer ñan, luego volví a bajar para leer ñañi y luego seguí, seguí, seguí hasta llegar al final. ¿Ya? Muy bien, chicos. Eso fue el ejemplo número 4. Voy a limpiarlo, lo limpio, lo limpio, para que se vea ahí la solución. En suma también me da 64. Correcto. Ahí está. La segunda manera es hacer lo siguiente. Solamente vas a leer ñan, lo que se repite. Solamente vas a leer esta cabecita. ¿Cuántas formas de leer ñan hay en total? Contando, empezando de acá al final, luego de acá hasta el final, de acá para acá, de allá para allá. Todos los conteos posibles que te den la palabra ñan así, ñan, ya, vas a encontrar en total 12. Si hasta acá hay 12, tú sabes que Pascal de un piso a otro se comporta con, por 2, por 2, por 2. Si acá hay 12, acá llegan 24. Si acá hay 24, acá llegan 48. Si acá hay 48, acá llega el doble, que sería 96, que es lo mismo que hemos hecho acá, ¿correcto? Puedes hacer una manera o puedes hacer la otra, contando solamente lo que se repite y luego multiplicas por dos por dos por dos. Yo te acá te voy a recomendar algo, chicos. Yo te recomiendo que uses la forma 1. Es más natural y también es más fácil de visualizar. A veces encontrar todas las maneras solamente en una pequeña parte nos demora mucho más. Que hacerlo en una partición. Recomendación: prefiero que hagas el conteo de forma natural, así, cada uno de ellos, empezando por arriba y luego empezando por la ñ de la fila 3. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a ver ahora el ejemplo número 5 de manera bastante rápida. Y me han dado la palabra oyotum, dicen. En el siguiente arreglo de cuántas formas distintas se puede leer hoyotum, considerando igual distancia mínima de una letra a otra en cada lectura. Chiquitín, leer hoyotum es lo mismo que leer mutoyo, ¿o no? Es igual, ¿ah? ¿eh? Leer hoyotum es lo mismo que leer mutoyo. ¿Correcto? Es lo mismo. Por lo tanto, me voy a dar cuenta de lo siguiente, mira. Profesora, ¿usted puede leer muto yo? Allá. Ah, ok, ok, ok. Acá. Palabras o formas de leer ñañito. Ahí está. ¿Ya? Excelente. ¿Listo, Jason? ¿Listo? Lo cambio. Ya está. Si ¿Sí, no, ya espero que sí. Lo voy a cambiar. ¿Ya? Muy bien. Ok, ok, chicos. Ya. Como te decía, leer hoyotum es lo mismo que leer yo Me percato de esto, mira. Profesora, usted puede leer yo y acaba en esta O. Es correcto. Pero también puede ser así. Muto, doy la vuelta y acabo en esta O. Muto, yo. Ahí está. Ah, puedo acabar en la O final, pero también puedo parar acá y regresar y acabar en esta O que está en la cuarta fila. Sí puedo hacer eso. ¿Vale? La lectura celeste es la rapidita, ¿no? Ponle 1, 1, 1, 1 y comienza a sumar. 1, 1 sería más 1, más 1, 2. Acá sería 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4. Acá sería 5, 10, 10, 5. 1 baja, 1 baja. Sumo todo, acá me da 32. Ahora voy a hacer el otro conteo, el conteo rosadito. Acá, nuevamente. Ponle 1, 1, 1, acá no pasa nada. 1 más 1 sigue siendo 2, bajo 1, bajo 1. 1 más 2 es 3, 2 más 1 es 3, el 1 baja, el 1 baja. 1 más 3, esto es 4, 3 más 3, esto es 6, 3 más 1 es 4, el 1 baja, el 1 baja. Ahora tengo que regresar. ¿Qué es lo que hago? Este 1 va a subir a esta O. Y este 4 también sube a esta O. 1 más 4, acá llegan 5. ¿Correcto? Este 4 también puede subir a la O que está aquí. El 6 también se va para esta O. 4 más 6, acá llegan 10. Acá también. 6 sube, 4 sube, 10. 4 sube, 1 sube, 5. Suma. Lo que está de verde, 5 más 10 más 10 más 5, eso me da 30. Por lo tanto, formas totales de leer hoyotum o mutoyo, ¿cuánto va a ser? 32 más 30, eso me da 62, ¿correcto? Sea de una forma o sea de la otra, acá, mira, hoyotum. 32 más 30 me da 62. ¿Correcto? Muy chicos, lo voy a limpiar limpiándolo. Acá también mira, ahí está 32. Ahí está 32, perdón, 30. En suma total, 62. Excelente. Pero también lo puedes hacer de otra manera. Y acá le han llamado esa otra manera reflejando y aumentando. Tú sabes que acá en total hay 32, ¿no? Muto yo, 32. Ahí no pasa nada. Pero si yo tengo ahora muto, mutoy, ¿no? Mutoy, para acabar en esta O. Reflejar significa lo siguiente. Esta fila, esta que está acá, la vas a reflejar aquí. La reflejas y pones. Acá pongo O, 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 O. No está completa. Para que esté completa, acá le falta una O y acá otra O. Le agregas, le agregas, como si existiera, le agregas. Tú sabes que todo el triángulo va a ser 32, igual que acá, ¿no? Todo el triángulo es 32. Pero tú sabes que esta O es ficticia porque tú lo agregaste. Quítale esta. Y también le quitas esta. 32 menos 2 va a darme 30. Suma ambas cantidades y me da 62. Vuelvo a repetir, tú puedes hacerlo de una manera o de otra manera. Acá está, reflejando o aumentando. Pero nuevamente yo me aferro a la recomendación. Prefiero que hagas de esta manera creo que se ve muchísimo mejor las sumas y por lo tanto es algo natural que tiene el triángulo de pascal ya muy bien chicos dicho todo esto vamos a trabajar los problemas que tiene la guía de eh, clase y estas preguntas pregunta uno a la pregunta número cuánto es pregunta 5, ¿no? De la pregunta 1 a la pregunta 5 lo haremos primero y luego vamos a hacer la parte de inducción geométrica, ¿ya? A ver, pregunta número 1. Ah, antes, ¿se entendió? A ver, esto es lo primordial. ¿Se entendió, chicos, esta palabra hoyotum? ¿Todo bien? Ejemplo 5. Sí, allá, ok. Gracias, gracias por responder. Excelente. Bien, chicos, entremos. Pregunta número uno. La pregunta número uno dice así: ¿Hay en la suma de cifras del resultado que se obtiene después de efectuar la suma y la potencia de la expresión mostrada? Y acá me han dado que acá hay. 2022 cifras 1, 2022 cifras 2 y 2022 cifras 3. Y todo eso en suma está elevado al cuadrado. ¿Qué te dice la inducción? Primero comienza de algo bien chiquitito. Toma 1, 1 y 1 de cada sumando. Y eso es justamente lo que hemos hecho acá hemos agarrado una cifra del 1, una cifra del 2, una cifra del 3. Si yo sumo me sale 6. Seis. 6 seis al cuadrado 36. Suma de cifras es 9. Ahora voy a probar para 2, voy a tomar dos cifras 1, dos cifras 2, dos, dos cifras 3. Acá tendría 66.

Acá me saldría 666 por 666. Recuerda que es al cuadrado. Si tú efectúas esta multiplicación, te va a salir 443.556. mil Te sale así, cuatro, cuatro, tres, cinco, cinco, seis. Chicos, esto también tiene internamente una relación, mira. Interesante, ¿no? 36 fue en la primera. Acá está el 3 y acá está el 6. Acá aparece una vez 4 y acá aparece una vez 5. Si yo le agrego tres cifras, acá está el 36. Pero en el 3, ahora hay dos veces 5 y acá hay dos veces 4. Si yo, si yo tomara cuatro cifras, 1, cuatro cifras 2 y cuatro cifras 3, yo te aseguro que la potencia de esta suma será tres cifras 4, acá está el 3, tres, tres cifras 5 y al final está el 6. Se sigue también, mira, internamente una reglita que se cumple para este tipo de números. Interesante, ¿no? Muy bien. Una vez que... Que hemos visto esa adicional, mira, el adicional. A ti te están pidiendo la suma de cifras: suma de cifras 18. Si acá sumo las cifras, me da 27. Pero tú sabes que 9 puedes ponerlo como 9 por 1, 18 es 9 por 2, 27 es 9 por 3, y ahora comienzas a, a juntar. Si es una cifra, acá es por 1, si es dos cifras, acá es por 2, si es tres cifras, acá es por 3, tú tienes 2022 cifras, allá va a ser 9 por 2022. Multiplicando 9 por 2 me da 18, llevo 1, 18 más 1, 19, llevo 1, 9 por 0, 0. Más 1, 1, y 9 por 2, 18. Me va a salir mil, o oh, perdón, 18.198. Y eso está en la clave casa, ¿correcto? En la clave casa. Este tipo de formas de eh, internamente que también aparecen una relación conocida, también se cumple para el número 121. Si ustedes se han percatado pasa así, ¿no? 121. 11 al cuadrado, 121. Si es 111 al cuadrado, es así, 1, 2, 3, 2, 1. Si es 1111 al cuadrado, es 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Te vas a ir así. Hay numeritos que cumplen una regla interna bastante interesante. ¿Ya? Te lo comento nada más para que alguna vez, si te chocas, ya lo tengas presente, lo que va a formarse de una multiplicación a otra. ¿Ya? Muy bien. Pregunta número uno, la respuesta me sale, ah, perdón, dije casa, no, avión, ¿no? 181.098. Clave avioncito. Vamos ahora a la pregunta número 2, pregunta 2. A ver, pregunta 2. La pregunta 2 dice así: En el siguiente arreglo numérico dice, ¿cuál será el término central de la fila 9? Acá tengo fila 1 hasta fila 5. Este número 2 es el primer término y también el último término de la fila 1. 2 Acá tengo el primer término de la fila 2, 5, 10, primer término de la fila 3, y acá 17, primer término de la fila 4. Le vamos a dar la forma. Este valor 2, tú lo puedes poner como 1 más 1. Este 5 es como 4 más 1, o sea, 2 al cuadrado más 1. Muy bien. Este 10 es 3 al cuadrado más 1. Este 17 es 4 al cuadrado más 1. Ahora solo le doy la forma. Si es fila 1, mira, acá es 1. Si es fila 2, la base es 2. Si es fila 3, la base es 3. Si es fila 4, la base es 4. El más 1 es constante. Como yo quiero fila 9, allá en la fila 9 será así. Si es fila 9, acá va a ser 9 al cuadrado y le sumo más 1. Esto me da 82, ¿correcto? 82. Como yo necesito el término central, el término del medio, fila 9 va a tener 9 términos, ¿correcto? Mira, si es fila 3 tres términos si es fila 4 cuatro, cuatro términos si es fila 5 5 términos si es fila 9 voy a tener yo nueve términos 4 5 6 siete ocho 9 y acá va a estar el término central acá está el término central qué es lo que te percatas mira de 26 a 29 le han sumado más tres. De 29 a 32 le han sumado más 3. Hay una razón constante que es más 3, más 3, más 3. Aquí es lo mismo. Acá va a ser más 3, más 3, más 3, más 3. Quiere decir que al primer número, que es 82, vas a sumarle 1, 2, 3, 4. Cuatro veces. 3, más 3, más 3, más 3, más 3. 4 por 3, eso es 12. 82 más 12 me da 94. Chicos, esa debe ser mi respuesta. La respuesta es la A. Todo es A. No puede ser. La primera fue A, segunda es A, ¿no? Ah, está bien, está bien. Está bien, está bien. Pensé que ya estábamos en la pregunta tal, ya. Bien, chicos, respuesta a avioncito. ¿Sí? ¿Se entendió? Pregunta 2. A ver, chicos, ¿todo claro? Pregunta 2. Solamente trabajé con el primer término: 2, 1 al cuadrado más 1. 5, 2 al cuadrado más 1. Trabajé con esto para que pueda encontrar el primer término como fila 9: 9 términos. El término central sería el término 5. Avanzo cuatro veces 3. Eso le sumo. 82 más 12 me da 94. ¿Ya? Muy bien. Acá está justamente lo que hemos hecho igualito. Ahí está. Respuesta avioncito. Bien. Vamos a la pregunta 3. Esta pregunta sí. Necesito toda la atención posible, chicos. Me preguntan, ¿de cuántas formas diferentes se puede leer la palabra enana a igual distancia mínima de una letra a otra en cada lectura? Vamos a usar Pascal, siempre Pascal. Empezamos por la única E, no hay más. Ahí está, E. Y ahora voy a leer EN. ¿Correcto? Voy a leer en. Acá se va. Si esto es uno, viene. Acá es uno. En, uno. Acá también, ¿no? En, uno. Bajo. En, acá también es uno. ¿Correcto? Ahora voy a leer ena. Solamente ena. Nada más. Ena. Mira. Profesora, ena. Este 1 avanza acá, es en A una vez. El 1 avanza en A otra vez, ¿correcto? Ahora aquí, en A. Chicos, este 1 que está acá, acá, baja. Miento, 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 acá. Una vez. ¿Correcto? Una vez. Acá había en el celeste una vez. Este celeste se va a ir a esta A. Mira. En A una vez. Y acá en una vez. Uno más uno. Acá llegan dos. Ahora para este lado, mira. Este uno baja acá. Uno. Y este 1, que está en esta N, va para allá. 1. 1 más 1, acá es 2. ¿Correcto? Ahí es 2. Ahora has leído en A. Quiero leer enan. Una N más. ¿Correcto? Una N más. Chiquitín, debo de regresar. Necesito regresar. Tengo que regresar. Hasta aquí he leído en A. Ahora voy a regresar, mira. Regreso, regreso, regreso. A ver, regresando entonces, regresando. ¿eh? Ah, perdón. Acá me faltaba otra, mira, por si acaso. En A, 1. Acá también. En A, 1. Antes que se me pase este conteo. Ahora acá, mira. En A. 1, en A, 1, 1 más 1, acá es 2. ¿Correcto? 1 más 1, acá es 2. Chicos, hasta acá se vio... A ver, por favor, necesito que me digan, hasta aquí, en A, solamente en A, ¿se entendió la secuencia? En A por acá, en A por acá. En a por acá, en A por acá, en a por el centro, en a por acá y en a por acá. Se vio hasta acá el conteo solamente para ENA. Nada más. Solamente para ENA. ¿Se vio? Ya, excelente. Lo voy a borrar las rayitas, ¿ya? Lo borro, lo borro, lo borro para que nada nos confunda. Ahí está. Uno más uno, lo voy a borrar, lo voy a borrar, lo voy a borrar. Ahí está, ahí está. Nada nos va a confundir. Ahí tengo en A. Solamente hasta acá he leído en A. Nada más que en A. ¿Vale? Muy bien. Se queda con esto ya. Ahora voy a regresar. Tengo que regresar. Muy bien. Ojito, ojito, ¿va? ¿eh? Por favor, síganme. Síganme los buenos. Profesora, regresa. A esta N para que agregue en AN. 2 sube y 1 sube. Ya. Hasta acá hay 1 más 2, 3. ¿Correcto? Hasta acá hay 3. Pero este 2 que está por acá también se va a ir a esta N. Acá habrían 2 más. Este 2 ahora se va a esta N. Y sumo. 2 más 1 más 2, ahora acá hay 5. ¿Correcto? Acá hay 5. Aquí va a ser exactamente lo mismo, mira, de manera análoga o igualito. Este 2 sube con 2, este 1 sube 2 más 1, acá hay 3. Y este 2 va a ir también a esta n, 2. Sumo, 2 más 1 más 2, me va a dar 5. Excelente. Ahí hay 5. ¿Está bien? Hasta acá hay 5. Muy bien. Ahora, voy a leer en AM. Ya. Sigo mi seguidilla. Este 2, que está acá, también sube a esta N. Sí, es cierto. Sube. Y este 1 que está por acá, también se va a esta n, ¿correcto? 1 más 2, acá es 3. Lo mismo pasa para este lado. Este 2 sube por acá y este 1 también regresa a esta n, 1. 2 más 1, 3. ¿Está bien? ¿Se entendió, chicos? Leer enan hasta aquí. ¿Se vio? ¿Se vio, chicos? Enan. Enan. Sí. Ya. La idea es que no se pierdan, ¿ah? ¿eh? Problemas así ustedes sí pueden encontrar. Solo es seguir. Palabra por palabra. He leído en, luego ena, luego enan. Chévere. Claro, marea un poco. Por eso lo estoy haciendo letra por letra. Recuerden, primero le, leímos en, luego leímos ena, ahora he leído enan. Hasta ahí, nada más. Voy a borrar, voy a borrar las rayitas y voy a dejar hasta donde hemos leído enan. Ya está. Profesora, enan fue hasta acá. Así fue. Enan. 5533. Cinco, cinco, tres, tres. Ahí quedó enan. ¿Correcto? Ahora le voy a agregar la última letra que le falta. La A. De esta N, ahora pasa a la letra A. Muy bien, chiquitín. Hagamos entonces lo siguiente. Este 3, que era enan, regresa a esta A. Acá hay 3. Muy bien. Este 3 que era enan regresa a esta A. Aquí hay 3, ¿correcto? 3. Ahora, este 3 que había enan, recuerda, hasta acá era enan, va a bajar a esta A. Y este 5 que habíamos leído enan también regresa a esta A. 3. Más 5, 8. Aquí hay 8. Lo mismo pasa para este lado, igualito. Enan, 3 acá, baja, 3. Y este 5 se va a esta A. 5 más 3 me da 8. Ahí hay 8, ¿correcto? Aquí hay 8. Ahora, este 5... Este 5 era de enán. Voy a llegar a esta A. Este 5 baja a esta A y baja con 5. Lo mismo pasa para este lado. Hasta acá había enán. Bajo a esta A con 5. Ahora el del centro. Este 5 baja a esta A, pero este 5 también baja a esta A. 5 más 5 es 10. Chicos, has leído ahora sí en Ana, la última letra que te faltaba. ¿Cuántas formas distintas hay? Suma: 3 más 8 más 5 más 10 más 5 más 8 más 3. A ver, 8, 9, 10, 11, 22. 32, 42. La respuesta debe ser la A. La respuesta debe ser 42. Se vio chicos, por favor, problema 3. Repito, lo hemos hecho letra por letra. Por esa razón, Milton, justamente, porque enana tiene una distribución diferente, diferente a las demás. Cuando tú tengas este tipo de problema, distribución distinta a las demás, yo te recomiendo que trabajes letra por letrita. Primero en, luego ena, luego enan y luego la a última. Y de esa manera, chicos, hemos leído la palabra que nos pedía. Ya, voy a limpiarlo para que se vea. Mira, ahí está 111, uno, 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 justo, mira, uno. Eh, en el examen tal vez me pueda demorar haciendo eso porque, o sea, me puedo confundir, pero hay otras maneras de hacerlo o, o es la única? Es la única. Y es la más fácil que hay. De verdad. Esto es aplicar netamente Pascal. No tiene okay. forma. No hay forma de hacer fórmula acá. No funciona nada. Nada. Solamente por conteo. Únicamente por conteo es lo mejor que puedas hacer. Yo te recomiendo, de verdad, y a todos chicos, cuando tengan este tipo de arreglos diferente a las demás, no como triángulo ni como cuadrado, rectángulo, eh, trabájalo letra por letra. Sabes por qué es particular esta palabra enana, porque solamente hay una e, no hay más. Recuerda anterior. Había, ¿no? Entonces ponían E por acá, y acá E, na, así no, na, na. Acá era diferente. Ya no hay una sola letra E, acá hay dos. Ya puedo manejarlo. Pero en este tipo de arreglo solamente han puesto una inicial, una letra E. ¿Qué es lo que hice? Empiezo acá. No tengo opción, pues debo de leer en Ana. Leo en. Ahí está, leyendo en 1, 1, 1. Luego leo en A, 1, 1 más 1 me da 2, 1 más 1 me da 2. Acá también en A, 1, en A, 1, 1 más 1 me da 2. Leído en A. Ahora voy a volver. 1 más 2, 3, y este 2 viene. Acá será 5. 2 más 1, 3, y este 2 viene, 5. 2 más 1, 3, 2 más 1, 3. Hasta aquí he leído enan. ¿Qué me falta? La última. Regreso otra vez. Regresando, ya completaríamos 3 más 5, 8, 5 baja, 5 más 5, 10, 5 baja, 5 más 3, 8 y este 3 acá se va. Suma todo y te va a dar 42. ¿Correcto? 42. Sí, yo entiendo que a veces puede confundir, pero vuelvo a repetir: a veces hay problemas que tienen diferente forma de arreglo. No no es lo común, pero es bastante interesante. Paciencia, nada más, chicos. Profea. Mucha paciencia. Dime, dime. Este, en mi caso, yo lo hice con triángulos, tres triángulos con ENA, y ahí nomás lo. Eh, ay, 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 ay. Creo que lo vi. Y, y lo Has reboté, hecho en así. Entonces. Ajá. Eh, ¿Por qué no podría? Eh, ¿Te salió igual? Eh, no, no, no me salió. Creo que no sale porque al, en ese triángulo se puede salir también, eh, o sea, en Ana se puede salir. Exacto. Y... También, acá adentro está, pues, justo te debía decir eso. Acá está, pues. En Acá no, E, eh, perdón, E. Eh, acá. Ay, 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 ya, acá. Aquí está. Ena. No, estoy dentro. Pero también puedo hacer esto. ¿no? Empiezo en esta E, me voy acá, bajo a esta A, subo a esta N y llego acá. Y es cierto lo que dices. Sales de un triángulo a otro. ¿Te das cuenta? Has empezado por el rojo y has terminado en el celeste. Por esa razón, a veces, como te dije a ti hace un momento, este tipo de problemas que tienen distribución distinta a las demás, es mejor hacerlo letra a letra. ¿Cómo me doy cuenta? Solamente te han dado una sola letra E, mira, en un arreglo. No tiene otro inicio. Debo partir de acá, sí o sí. No tengo otra opción. Y por esa razón hemos hecho el conteo de Pascal de esa manera. Con triángulos no me funciona porque entro a otro triángulo que no le corresponde. Ese es justamente el porqué. ¿Ya? Bien chicos, mucho cuidado, hay que practicar. Hay guías pasadas, por si acaso, que hemos realizado en la pre, que también tienen ese estilo de preguntas. Así, ¿eh? como en Ana o también palabras palindrómicas, algo así, que se pueden leer del inicio al final e igual del final al inicio. También hay forma de palabras que tienen ese estilo de pregunta en la parte de inducción, ¿ya? Si lo encuentran, pueden practicarlo para que sea un tantito más rápido. Mira, acá es fácil, ¿eh? ¿Qué dice acá? De cuántas formas distintas se puede leer la frase amo a presa San Marcos, de verdad? Considerando igual distancia mínima de una letra a otra en cada lectura. Esto es un rombo, chicos. Un rombo se divide en cuatro triángulos. Ahí está, mira, amo a presa San Marcos, acá también. Amo a presa San Marcos, acá también. Abajo, abajo, abajo. Amo a presa Marcos, acá también está bien, ahí está. Y por último, acá está. Amo a presa Marcos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Acá sí, como son arreglos triangulares, y mira, solamente esta es la intersección, esta es la intersección, esta es la intersección y esta es la intersección, voy a tomar solamente un triángulo. Amo a San Marcos. Tiene cuántas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como ninguna es palabra compuesta, no se repite la palabra compuesta, es 2 a la 9 menos 1. Esto sería 2 a la octava. Como acá hay 1, 2, 3, 4, esto es 4 veces 2 a la octava. Pero a todo esto le voy a quitar la intersección que se repite. Uno, dos, tres, cuatro. Se repiten cuatro intersecciones. Le quitas cuatro. Lo realizas y sacas tu respuesta. Dos a la octava, si no me equivoco, eso es 256.

Un rombo está compuesto por cuatro triángulos. Cada triángulo lo marco y me doy cuenta que voy a encontrar cuatro intersecciones. Tomo un triangulito. Como la palabra no tiene palabras repetidas, compuestas internamente, eso es 2 a la cantidad menos uno. Dos a la nueve menos uno. Dos a la octava. Acá hay cuatro triángulos por cuatro. Que le quito las intersecciones, menos cuatro. ¿Cuánto me sale? 1020. Lo hemos hecho así, vamos a ver cómo han hecho ellos. A ver, 4, 12, 28, 60. Lo han hecho de esta manera, lo voy a limpiar igual ya. Lo han hecho así, igual le sale 1020. Repito, todo depende cómo tú plantees tu creación, ¿no? Acá hay que ser totalmente visual, ¿no? Veo un triángulo. Ah, ya, aplico de frente. Si son letras no compuestas, 2 a la n menos 1. De frente. Esa es la idea para la pregunta 4. ¿Sí? ¿Se vio, chicos? ¿Se vio este problema 4? Rapidísimo, ¿ah? ¿eh? Eso fue súper, súper rápido. <laughs> espero que sí, chicos. Espero que sí. Profesión. Ok, ok. Pregunta 5. Pregunta 5. Y última. Me preguntan, ¿de cuántas maneras se puede leer la palabra coopera, letra repetida, considerando a igual distancia mínima de una letra a otra en cada lectura? ¿Solo acá hay un co? Sí, pues. Primero, chiquitín, voy a leer co-o. Ya, solamente acá. Voy a tratar de leer coo tal como está. Mira, sigue las flechas. ¿eh? Una vez, un color. ¿Qué más? Dos veces. Ahí está. Uno, dos. Correcto. Sigo por acá. Tres. Ahí está el tercero. Ahora acá, tarán, tarán, tarán. Profesora, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué es lo que me falta? A ver, me falta un conteo. Co-o. Ya lo hice así, ya lo hice así, lo hice así, lo hice así. A ver, ajá, ya me di cuenta. Profesora, le falta de acá, mira. Llega a esta O y se va por acá. Una más. Ah, es correcto, es cierto. Ahí ya van cinco, ¿ah? Cinco. Y lo mismo pasa para el otro lado. Mira. Comienzo acá, llego acá y termino en esta O. Sería seis. Acá hay seis. Y luego lo que viene, nada se repite. ¿Qué aplico? Pascal de un piso a otro. Si acá hay 6, según Pascal, acá va a llegar el doble. 12. Acá va a llegar el doble. 24. Acá llega el doble. 48. Acá llega el doble. 96. Respuesta escasita. Ya está. Respuesta escasita. Ahí está, lo voy a limpiar. Ah, no, mejor no lo voy a limpiar. Lo voy a limpiar con mi borrador nada más. Para que se vea, cada color es una forma de leer co -o, ¿correcto? En total hay seis. Como Pascal se mueve de un piso a otro por dos, por dos, por dos, por dos, coopera, va a tener en total 96, ¿correcto? Clave, pregunta cinco, me va a salir... Casita. Ahí está. Casita. Muy bien. Bien, chiquitines, vamos a trabajar ahora la segunda partecita. Recomendación de siempre. Practica, por favor, el conteo de Pascal. Practícalo, practícalo y practícalo. Tienes que familiarizarte. No te acostumbres a que siempre va a haber fórmula. En algunas veces, como el caso de distintas, al toque, ¿no? Ah, ya, la formulita, chévere, nos salvó. Pero cuando se repiten o cuando hay formas de distribución distinta, como enana, ya no es factible la fórmula. Lo que te queda solamente es el conteo. Por esa razón hay que familiarizarnos, ¿ya? Muy bien, chiquis, vamos a hacer ahora la segunda partecita que nos han dado y a esto le han llamado inductivo geométrico. La única diferencia con la que está acá es que ahora vas a contar figuras geométricas, circulitos, cuadraditos, triangulitos. Es la única diferencia con este tipo de inducción. Acá era de arreglos y acá va a ser, pues, de figuritas. Lo voy a limpiar. Por ejemplo, nos han dicho acá que recordemos, ahí está justamente lo que te decía yo al inicio, ¿no? Los números triangulares, rectangulares, pares, impares, naturales. ¿Por qué? Porque alguien ya lo creó y por lo tanto tú puedes tomarlo, moldearlo como una plastilina y adecuarlo a lo que tú necesitas, ¿correcto? Nos han dado este ejemplo 6 y me dicen, de acuerdo a la secuencia de figuras mostradas, ¿cuántos círculos habrá en la figura 40? En la figura 1 hay 2, no hay más. En la figura 2 hay 4, en la figura 3 hay 7, en la figura 4 hay 11. Hay que darle la forma a 2, a 4 y a 7. Hay que hacer, hay que hacer. 2, yo lo puedo poner como un número triangular, claro que sí. 1 por 2 entre 2 más 1. Ah, no, más 0. Más 0. Está bien. Este cuadro puede ser un 2 por 3 entre 2 más 1. Se va 2 con 2, 3 más 1 me da 4. Este 7 puede ser como un 3 por 4 entre 2 más 1. Ahí está. Siempre el más uno. Ahora solamente comienza a relacionar, mira. Si es figura 1, inicio en 1 y la suma es 1 menos. Si es figura 2, inicio en 2 y la suma es más 1. Ahí está. Más 1. Acá es más 1, ¿no? Sí estaba bien. Acá era más 1, chicos. Es más 1. Ya. Si es figura 3, inicio en 3. Y la suma es más 1. Siempre es más 1, más 1, más 1. Y estos son números uh, consecutivos, ¿no? O también triangulares. Como yo quiero figura 40, me imagino que han hecho esto. 40 por 41 entre 2, más 1. A ver, debe ser así. 40 por 41 entre 2, más 1. Sí, ahí está. 40 por 41 entre 2 más 1. Eso en total te va a dar 821. Y eso en tu ejemplo estaba en la clave avioncito. ¿Correcto? Clave avioncito. Repito, si hay algo que ya existe, tú lo puedes tomar y moldear a tu necesidad. Esa es la idea en las preguntas de inducción. Vamos a ver un ejemplo más y este ejemplo 7 dice así. Juan, empleando palitos, construye una secuencia de figuras como se muestra. ¿Cuántos palitos empleó en la figura 20? Chicos, en la figura 1 hay cuatro palitos. En la figura 2 hay... ¿Cuántos? A ver.

Ahí está. Esto es 5 por 2 más 1. Es correcto. Esto es 6 por 3 más 2. 6 por 3 es 18, más 2 es 20. Y acá debe ser entonces 4, 5, 6, 7. 7 por 4 más 3. 7 por 4 es 28, más 3, 31. Ahí está. Excelente. Profesora, profesora, acá lo han hecho así, mira. Si es figura 1, le hemos sumado más 3 para que me dé a 4. Si es figura 2, le he sumado más 3 para que sea 5. Si es figura 3, le he sumado más 3 para que sea 6. Y acá, si es 1, es por 1. Si es 2, es 2. Si es 3, es 3. Y con respecto a la suma, si acá es 1, acá es 1 menos. Si acá es 2, la suma es 1 menos. Si acá es 3, la suma es 1 menos. Como yo quiero figura 20, deben haberlo hecho así. 20 más 3, eso será 23. Si es figura 20, acá debe ser 20. Y acá va a ser 1 menos que la figura, debe ser más 19. Siguiendo esta relación 23 por 20, que es 46. 460 más 19 me va a dar 479. 23 por 20 más 19, claro. 479. Ahí está, mira. Sencillito este ejemplo que nos han dado. ¿Ya? Bien, chiquitín, estos fueron los dos ejemplos de inductivo geométrico. Vuelvo a repetir lo que te dije al inicio. Si hay algo que ya existe, tómalo. Si es que no. Crea algo sencillo, usa una suma, una multiplicación, un producto, una potencia, pero dale la forma. Siempre relaciona la figura con lo que tú has creado. Eso tienes que hacerlo. ¿Por qué, profesora? Si tú no lo relacionas, no vas a saber cuándo parar. Necesitas relacionar el número de la figura con lo que tú tienes. De esa manera es fácil manipular, ¿correcto? Bien, vamos a ver los problemas que nos quedan. Tenemos, uff, bastante tiempo. Pregunta número, ¿qué sigue? Seis, ¿no? Pregunta número seis. A ver, dice así, en un centro de convenciones... Se acomodan las mesas que son de dimensiones 2L por L. Muy bien, uno el doble del otro. Para cualquier L mayor que cero, según el número de participantes que haya en la reunión. En el diagrama de abajo, bueno, del costadito, para nosotros, ya, muestra la vista superior de la disposición de las mesas para una reunión A1, A2, A3 y así de forma sucesiva. Me preguntan cuántas mesas se va a utilizar para la reunión A2022. Chicos, creo que todos han hecho esto porque han contado las mesas de forma directa. Profesora, en el A1 hay 1, 2, 3, 4 mesas. En el A2 hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mesas. En el A3 hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mesas. Creo que es suficiente. Esto es como decir 4 por 1, 4 por 2 y el de acá 4 por 3. Si es A1, acá es por 1. Si es A2, acá es por 2. Si es A3, acá es por 3. Yo quiero A2022. Y el 4 siempre va a estar. A A2022 va a ser 4 por 2022. Y 2022 me da 4 por 2 es 8. Es 8 es 0 y es 8. 8,088. La respuesta debe ser casita. A ver, veamos. Claro, es que no hay otra forma. Es totalmente múltiplos de 4. 4 por 1, 4 por 2, 4 por 3, 4 por 4. Por lo tanto, va a ser 4 por 2022. ¿Correcto? Casita para la pregunta número 6. Muy bien. Vamos a ver ahora, chicos, la pregunta número 7. A ver, pregunta número 7. Dice así. En la secuencia de figuras... ¿Cuántos puntos de corte o intersección, como quieras verlo, hay en la figura 10? Muy bien. Contamos. En la figura 1 hay 1, 2, 3, 4, 5. Acá hay 5. En la figura 2 hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahí está, acá hay 12. Lo he puesto de otro color para que esto no lo repitas, no te vayas a confundir. Acá hay 12 puntos de corte. Ahora en la figura 3, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21. En la figura 3 va a haber 21, ¿correcto? 21. Muy bien. Vamos a trabajarlo, ¿ya? Voy a probar algo. Este 5 es 4 más 1. Esto es 2 por 2 más 1. Este 12 es como poner... 2 por 3, a ver, pues es 2 por 2, 2 por 3, 6, acá sería más 6, ay, 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 2 por 4, 2 por 4 es 8, acá es más 4, acá debe ser más 4. O sea, ¿cómo sabe que acá es 4? Porque mira, si acá he puesto 1 y acá he puesto 2, es el doble o de repente más 1. A ver, vamos a probar, ¿eh? no sé si funcione. ¿eh? Si es 2, acá el doble sería 4. A 21, 2 por si acá es 3, el doble sería 6. 2 6 12. Para 21, eso es 9. ¿Sí, no? 12 9 10 11, sí, 9. Hmm. ¿Por qué me late 2 a la 0? 2 al cuadrado. O 1 al cuadrado, ¿no? Claro, profesora, este 1 es 1 al cuadrado. Este 4 es 2 al cuadrado. Este 9 es 3 al cuadrado. Allá. Voy a darle la forma, mira. Si es figura 1, acá es por 2. Si es figura 2, acá es por 4, el doble. Si es figura 3, acá es por 3, el doble. Ahora acá, si es figura 1, es 1 al cuadrado. Si es figura 2, es 2 al cuadrado. Si es figura 3, acá es 3 al cuadrado. Yo quiero figura 10. A ver. Figura 10 será 2 por, si acá es 10, acá va a ser el doble, 20. Más, si esto es 10, ¿correcto? Acá debe ser 10 al cuadrado. A ver si funciona. 2 por 20 más 10 al cuadrado. 2 por 20 es 40, 10 al cuadrado es 100. Me sale 140. Barquito. Será. Barquito. A ver, a tu compañero le sale 4 igual, mira, 4 por 1, 4 por 2 más 1 al cuadrado. Ah, también. Ah, es lo mismo, ¿no? 4 por 2, 4 por 3. Acá no es. 4 por 3 es 12. 8 más 4. 4 por 3, claro, 12. Ya, muy bien, excelente. Yo lo he dejado en 2, ¿no? Ah, bueno, lo dejé en 2. A ver, nos sale 140 de esta manera, mira, la forma que ha hecho su compañero Oder. Y vamos a ver la forma que han hecho acá. A ver, 5. Eso es 12. Este es 21. ¿Qué han hecho? A ver, ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho? 32. 1 por... Ah, mira. Distinto. Sí, ¿no? 6 por 2. 7 por 3. Ah, también, mira, salían. 8 por 4. Está bien. Otra manera lo voy a limpiar. Ya van dos formas. Con esta, serían tres formas, mira. Tres formas de haber eh, modelado el 5, el 12 y el 21. Y la respuesta, chiquitín te sale exactamente igual. Ahí está. De la forma que tú hayas pensado, si se cumple para 1, 2 y 3, se va a cumplir para cualquier tamaño de figura. ¿Ya? Muy bien. Vamos ahora al problema número 8. Me preguntan, ¿cuántos? Perdón. Hay en la suma de cifras. Ah, ya, suma de cifras. Hay en la suma de cifras del número total de cerillos que hay en la figura 35. A ver. En la figura 1, acá hay 1, 2, 3, 4. Acá hay también 5. A ver, 5. En la figura 2 hay 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8.

14 y 27. A ver, vamos a pensar, ¿cómo lo haremos? Nuevamente me tienta esto, como la anterior, profesora. 2 por 2 más 1. Me da 5. Sí, me da 5. Este 14 puedo ponerlo como, a ver, 2 por 2, 2 por 2, 3 por 2, 6, 3 por. 3 por 4. 3 por 4, 12 más 2, ¿no? Me da 14. ¿eh? Mira, ya. Si acá es 1, acá es el doble. Si acá es 2, acá es el doble. Y acá si es 1, más 1. Si es 2, más 2. A ver si funciona. 27. Puedo ponerlo como 4 por 6. 2 por 3 por 4. Acá sería 4 por 6. Hmm, creo que ya no me funciona. 4 por 4, 12. Acá sería... Ña, 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 Ña. Sí, ¿no? Resto otra vez más 1. ¡Ah, no! ¿Qué estoy haciendo? Está bien. 6 por 4 es 24. O sea, que era 26. 24 para 27 es más 3. Ya, suficiente. Se cumple para 1, para 2, para 3. Si acá es 3, acá es el doble. Si es 3, acá es más 3. Si es 2, acá es más 2. Si es 1, acá es más 1, mira. Y acá si es 1, acá es 2. Si es 2, acá es 3. Si es 3, acá es 4. Yo quiero figura 35. Muy bien. Hagamos esta misma relación. Si es 35, acá es 36. Acá va a ser el doble. El doble de 35 es 70. Más. Si es 1, más 1. Si es 2, más 2. Si es 3, más 3. Si es 35, acá es más 35 al final. Chiquitín, 36 por 7.

Suma de cifras 17. ¿Hay clave? Sí, hay clave. La clave es barquito. Lo hemos resuelto, mira, con esta idea. Vamos a ver lo que han hecho acá. A ver. A ver si es diferente. 5 a 14 ya es 27. Ah, eso también ya veo 44. ¿Qué han hecho? A ver, 5. wow Han pensado. Totalmente distinto a ¿eh? 2 por 1 más 3 por 1. Bueno, ¿les ha funcionado así? Eh? Vuelvo a decir, es otra forma que acá lo han realizado y también le funciona para 1, 2 y 3. Acá también, mira, 1 por 5, 2 por 7, 3 por 9. También, mira, su amigo Antenor también ha hecho otra manera. Y le sale igual. Eso es lo bonito. Eso es justamente, chiquitín, lo bonito que tiene la inducción. Que cada uno es libre, libre de crear algo numérico que me funcione para uno, dos, tres. Si me funciona para uno, dos, oye, mira, increíble. Y de remate, la cantidad es distinta. O oh, oh, yo he champeado. A ver. A mí me sale... ¿Cuánto me salía la suma? Me salía 287. <laughs> Uy, no puede ser. No puede ser. ¿Esto está mal? ¿35 por 2? No. 70. 70 multiplicado sí, Pero mal. igual sale 17 Sí, por eso te digo Parece algo extraño, ¿no? Y se cumple para 1, 2 y 3 De repente en el cuarto me explotaba A ver No me voy a quedar con la duda A ver, tiene que haber 44 ¿eh? Si es figura 4 A ver, tiene que haber 44 Si es 4 Acá va a ser 5 por el doble, que es 80, y si es 4, acá es más 4. 40 más 4, 44. Chicos, si sí funcionaba. Interesante, ¿ah? ¿eh? Lo que hemos hecho acá, nosotros en clase, funciona de una manera muy distinta, y también nos sale la clave 17, y por si acaso, ¿ah? ¿eh? Hemos probado para uno, dos, tres y cuatro. Y funciona. Funciona. Interesante problema. Voy a seguir probando. Quizás por ahí algo explote. Aunque no creo ya. He hecho cuatro. Suficiente. Bien chicos, eso fue todo por el día de hoy. Interesante la pregunta 8. Mira la variedad de formas. Acá por favor, tómale fotito a las claves de los propuestos. Inténtalo. Que lo puedes hacer, y conmigo fue todo. Nos vemos, chiquitín. La próxima clase te deseo de verdad muchos, muchos éxitos este día domingo. Repasa, a ver, punto seguido, chachán, puntos cardinales. Entra eh, y repasa trazo de figura. Van a entrar las dos. Fue pues todo. Gracias. Cuídense, chicos. Nos vemos. Chao, chao. Uy, me pasé. Chao, chao, chicos. Me pasé. Chau.